Hola chavos, ¿cómo estamos? Buenas tardes. Ahora vamos a ver en este capítulo un poco de seguridad. Vamos a ver unos cuantos tips para todos aquellos amigos que están empezando o aquellos que también ya tienen tiempo andando en esto del motociclismo. Porque recuerden, la seguridad es muy importante, ya que nuestro cuerpo es el chasis con el que nos vamos a defender en caso de algún accidente, una caída o algún atropellamiento, un golpe o algo. Bueno, para que podamos entender cómo vamos a dividir la seguridad de nuestro cuerpo, vamos a tener en cuenta que tenemos cabeza, el tronco y extremidades. Obviamente las extremidades son los brazos, con las manos, las piernas y los pies. Entonces empezamos con la cabeza. Muy bien, para la cabeza, bueno, ¿qué necesitamos? Primero que nada, pues un casco. Hay diferentes tipos de casco. Estos cascos pueden ser abatibles, que son los más comunes allí en la ciudad. Los abatibles no nos dan una seguridad muy alta, más bien una seguridad baja, porque se pueden llegar a abrir en algún momento. No todos, hay marcas que son muy buenas. Está el casco clásico, que es el que únicamente te regala por ahí Itálica. No tiene protección facial, ni mentonera, ni nada. Luego está el casco integral. El casco integral, pues obviamente es el más seguro, pues una sola pieza, tiene una calota, te protege también de las caídas, y normalmente los seguros que tiene o las correas son de tipo D o de zip. Luego tenemos el casco jet. El jet es un casco en el cual se incorporan las gafas y la mentonera, y bueno, se pueden subir o bajar y ya te proteges. Estos son los más comunes también para aquellos que practican el off-road. Entonces está el casco trail o el casco off-road, que bueno, la única diferencia entre uno y otro es que el casco que es para off-road, pues obviamente tiene una protección, ¿sí? Que es para motos enduro, motocross, tiene una mentonera que es muy... pues muy pronunciado, vamos a llamarle así, ¿no? Y tiene una visera contra el sol. El trial que tiene, bueno, únicamente son para competiciones y son para motos de trial, ¿no? Básicamente carecen de mentonera, tienen una pequeña protección, una pequeña visera en el casco que protege un poquito del sol. Y bueno, eso es en cuanto a la cabeza. Algunos cascos, como sobre todo los tipo jet, pues tienen ahí la necesidad, junto con los de motocross, de tener también unas gafas, unos goggles que hay que incluir. Bueno, aquí nos vamos hacia el tronco. En el tronco obviamente necesitamos tener una chamarra. Las chamarras son muy importantes. Necesitamos que esas chamarras nos protejan. Deben de tener protecciones en los hombros, en la espalda, en los codos, en el pecho. Y no, pues lo más cordial es que estas chamarras deben de ser de un material que resista la abrasión, puede ser piel o cordura, que es un material sumamente fuerte y resistente a la abrasión. Bueno, hay de marcas, las marcas más buenas que podemos encontrar en estos tipos de equipos. Yo pondré en primer lugar la Alpine Star. Acuérdense, todos aquellos que están en el NASCAR, en el mundo de motocross y MotoGP, llevan Alpine Star. ¿Por qué? Porque es lo más avanzado. Y pues normalmente son un poquito caritos. Luego hoy tenemos el Dainese. El Dainese también, igual que Alpine Star, pues es un equipo de protección de alta calidad. Y bueno, ahí normalmente ellos firman con algunas marcas reconocidas para hacer equipos complementarios de cascos, ¿no? Como AGB, ¿no? Bueno, hay otras marcas que ya un poquito son buenas, casi no están aquí en nuestro país. Normalmente en Europa están Axo, normalmente estas marcas se encuentran en Europa. Está Furigan. Y bueno, eso es en cuanto a equipos de protección para el torso y para nuestros
antebrazos o nuestros brazos. En guantes, bueno, los guantes también hay una infinidad completa de guantes de protección. Estos guantes, bueno, tenemos guantes de invierno, ¿no? Recuerden que ahorita, por ejemplo, yo aquí en la ciudad donde vivo, en realidad tenemos temperaturas que ya están subiendo, ya no están tan frías las mañanas o las tardes, pero pues, si alcanzamos unos 5 grados, 6 grados y andando en moto, pues se congelan las manos. Obviamente no tenemos frío extremo con otras partes del mundo, pero bueno, sí ayuda siempre un guante. Acuérdense que los guantes también, incluso hay guantes que son calefactables, es decir, que se calientan. Pero también en época de verano tenemos unos guantes que son para clima templado y también es importante no maltratar nuestras manos. Sobre todo que los guantes deben de tener la característica de tener una protección a la palma de la mano obviamente, a los nudillos y hay algunos guantes que tienen una protección entre dedo pulgar y el meñique, perdón, entre dedo anular y el meñique, que no permite que se separen. Esa protección es precisamente porque cuando uno se cae, los primeros dedos que se lleva uno pues son estos dos, ¿no? El meñique y el anular. Bueno, ahora vamos con lo que son los pies, las piernas. Obviamente necesitamos un pantalón de mismas características de la chamarra. Debe tener protecciones para las articulaciones, que son la rodilla, la pantorrilla. Y de igual forma debe ser de cuero o piel o de cordura, igual resistentes a la abrasión. Estos pantalones se complementan con botas. Ahí sí, las botas tienen que ver mucho con el estilo y el tipo de motociclismo que practicas. Por ejemplo, tenemos las botas touring. Estas pues obviamente son diseñadas para largos periodos de tiempo sobre la moto, ¿no? O sea, aquellos que les da el gusto por viajar y hace viajes muy largos, bueno, pues estas les permiten no nada más estar seguros de la moto, sino que cuando bajan también pueden caminar. Luego tenemos una bota tipo sport. Esta bota pues obviamente es para los deportistas o los que traen motocicletas tipo deportivo. Aquí tienen protecciones o deslizadores en las puntas y tienen mayor resistencia en los tobillos. Obviamente pues son más ligeras, ¿no? Bueno, aquí venimos aquí al Walmart a hacer unas compras. Venimos de paso, vamos de salida. Tuve que hacer un cortecillo ahí a la edición para poder continuar con nuestros tips de seguridad. Bueno, luego también tenemos botas tipo crucier. Bueno, estas botas pues son muy confortables y pues hasta te sirven como para vestir, ¿no? Vamos a llamarle así. Y obviamente también si practicas off-road o trail, pues también hay unas botas adecuadas para esto. Pues bueno, ese es el equipo básico de protección que debes de tener, ya sea para la cabeza, para tus ojos, para tu tórax, para tus extremidades, ya sea las superiores o las inferiores. Recuerda, siempre, siempre, siempre debes usar equipo de protección. Recuerda, el equipo de protección te salva la vida. No es para echar forro ni para andar levantando nenas por ahí. El equipo es para que te salves en caso de alguna caída. Muchas veces hemos visto ahí en MotoGP cómo nuestros pilotos ahí preferidos de MotoGP se caen y se levantan como si no les pasara nada. Obviamente pues, se ve muy fácil, ¿no? Pero bueno, el equipo de protección que ellos tienen minimiza las raspaduras o las quemaduras por abrasión, pero pues el golpe no se los quita, ¿verdad? Ahí hemos tenido varias escenas en MotoGP donde caen de cabeza y que si no fuera por el casco, pues no la contarían. Vamos a ver unas cuantas escenas de MotoGP para que vean la importancia de lo que es utilizar el equipo de protección. Estas escenas obviamente pues son de nuestros
pilotos de los diferentes equipos, Yamaha, Honda, etcétera. Y vamos a ver ahí cómo es que les salva la vida cada vez que se caen, salen volando, se proyectan sobre su moto o se deslizan sobre el pavimento. Pongan atención y no echen en saco roto estos tips de seguridad. Y ya saben, no escatimen, no escatimen en el equipo. Yo sé que a veces es caro, pero es más caro andar pagando terapias y medicamentos. Así que acompáñenme, banda, vamos a ver un poco de estos videos de accidentes. Pues como vimos, queridos amigos, ahorita en los videos donde los pilotos de MotoGP sufren accidentes muy aparatosos, la verdad es que el equipo de protección nunca está de más. Como pudieron ver en algunas de las escenas, los pilotos caen muchos en forma que se deslizan sobre el asfalto de la pista y pues eso provoca un arrastre y una fricción. Esa fricción, pues obviamente nos va a generar quemaduras en nuestra piel. Precisamente por eso el equipo de protección que se tiene, que es de piel, ahora sí que va a sustituir la nuestra. Como ustedes también se dieron cuenta, cada vez que esos pilotos sufren un accidente, ellos salen literalmente proyectados y en el deslizamiento que hacen, pues bueno, las protecciones que tienen en la espalda, en los codos, en las botas, el casco, las manos, los guantes, pues los protege. Y algunos de estas protecciones no permiten que las articulaciones se doblen contra natura, es decir, al revés, y evitan en algunos casos que se lleguen a fracturar. Obviamente los golpes pues duelen, ¿verdad? Eso no se los va a quitar. Y bueno, pues nosotros debemos estar más atentos. Ellos van a altas velocidades y cuando chocan, bueno, si es que llegan a tener esos alcances contra algún otro de sus compañeros de MotoGP, pues ya vieron que hasta la motocicleta se deshace. Ahora pónganse ustedes en el lugar de que vamos en la calle, vamos circulando, tal vez nosotros vamos con las precauciones de todo el mundo, nos vamos cuidando, vamos espejeando, vamos viendo a nuestro alrededor, pero nunca falta uno, ¿verdad? Como ustedes se dan cuenta, yo casi no filtro, porque mi moto pues es grande, no cabe entre los carros. En algunos momentos donde se detiene el tráfico y puedo pasar, bueno, pues así lo hago, con toda la seguridad de que no voy a golpear ni a los espejos de los vehículos que tengo delante de mí. Y siempre lo que procuro es estar espejeando hacia el vehículo que viene detrás y
Estoy atento por si se me acerca demasiado, bueno, puedo maniobrar con la moto, por eso normalmente no la apago, la tengo en primera velocidad. Entonces, bueno, siempre es importante tener estas precauciones. Nosotros no podemos permitirnos un accidente porque, bueno, nos va a costar ahí muy cara la factura y, sobre todo, pues nosotros trabajamos y necesitamos al 100, ¿verdad? Necesitamos estar al 100 para nuestra familia y para nosotros mismos. Bueno, pues yo aquí los dejo. Posteriormente voy a subir algunos videos de las rutas donde vaya yo a los municipios que voy a visitar. Como ya les había comentado, vamos a fomentar el turismo aquí en este canal. Ahorita, pues bueno, son vacaciones. Normalmente en vacaciones yo no salgo porque las zonas turísticas están atascadas de gente y pues no me gusta engentarme, ¿no? Pero bueno, ahora que vayamos a hacer nuestro recorrido a algunos de los municipios aquí del estado de Puebla, vamos a ir también dando algunos tips y sobre todo, bueno, vamos viendo las rutas más seguras para llegar a nuestros destinos. Pues mis chavos, aquí les dejamos. Espero que les haya gustado. Ya saben, como siempre, compartan, den like, suscríbanse al canal y sobre todo no dejen de ver los videos. Acuérdense que esto funciona porque ustedes nos acompañan en las rutas, aunque sea desde su casita, desde el sillón. Pero siempre es un gusto estar trabajando con ustedes, estarles platicando lo que vamos viendo en nuestras rutas hacia los municipios de nuestro querido estado de Puebla. Así que, banda, les mando un saludo, feliz año nuevo, mis mejores deseos para ustedes y sus apreciables familias. Nos vemos en el siguiente episodio. Hasta luego, cuídense, bye.